Toma, Nicasia, el postre. Arréglelo como pueda, pero escóndalo prontito porque es una sorpresa. ¿Y por qué lo voy a esconder si no hay nadie? ¿Cómo, todavía no volvieron? No, no volvieron todavía. Me parece que hoy hubo mucho que comprar. Ah, sí. ¿Nicolás dónde está? Durmiendo. ¿Durmiendo? ¿Todavía durmiendo? Pero será posible. ¿Para qué te cerras con llave? ¿Para que no se te escape el sueño? Déjame dormir. ¿Qué dormir? ¡Duerma de noche! ¡Como la gente decente! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Qué? Hace don Esteban. ¿Y no ve lo que estoy haciendo? La señora lo iba a hacer esta mañana, pero ¿cómo salió? Esta mañana. Hace dos semanas que ando buscando esta camisa y siempre está en el lavadero. Me pinché. Deje, se lo coso yo. No, vaya lo suyo, vaya. ¿No ve que todo está compensado en esta vida? Me faltan tres botones, pero me sobra una mujer y dos hijos. Yo se lo hubiera hecho, pero con la fiestita de esta noche, he tenido un día. Pero menos mal que tuve una buena noticia. Oh, sí. ¿Sabe que va a ser padrino? No me diga. Llegó el nieto. Sí, sí. Para la licencia de mi yerno, lo trae a Buenos Aires y entonces aprovechamos para bautizarlo. La señora saldrá de madrina, ¿no? Elisa, mira que se va a perder ella un vestido nuevo. Buen día, papá. Buenas tardes. ¿Qué miras? Nada. Te da bronca y te la agarras conmigo. ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Qué estás diciendo? No, nada. ¿A qué hora almorzamos? Es cuando se le ocurra a tu madre. Porque como todos los días, no siendo domingo o feriado nacionales, está de compras. Entonces vamos a comer nosotros. No, señor. La familia debe comer toda junta. ¿Qué? Y vaya a lavarse a la caña. Y hay que levantarse más temprano, ¿eh? Claro. Te habrás acostado las 1500, vos y tus amiguitos. ¿Cómo andan esos estudios? Papá, estoy preparando dos exámenes. Menos mal, ya era hora, ¿no? Y trata de aprobar, ¿eh? Porque si no, a trabajar. Vago no. O estudias o a trabajar a la ferretería. ¡Ay, no, por favor! ¿No te parece que con un ferretero hay bastante en la familia? Anda, ayuda a tu hermana que en el coche hay más paquetes. Que se arregle sola, mamá. Está bien. Ya me vas a venir a pedir plata otra vez. Linda hora de llegar, ¿eh? Ay, Esteban, por favor, no empeces. Parece que me lo hicieras a propósito. Sabes que me gusta comer a la hora y que no me gusta que le des plata a Nicolás por tu cuenta. Y bueno, si me pide, ¿qué crees que haga? Que le digas que no. No puedes acostumbrar mal a los hijos dándole todo el dinero que te piden. ¡Los malcrias! Ah, no, papá. De mí no digas nada. Cállate, nena. Mirá, Katy. Alcanzaron a comprar algo, ¿no? Te repito que de mí no podés decir nada. Mirá, de vos también podría decir algo, pero mejor no hablemos. Y les voy a recordar algo de cuando yo era chico, que ya les he dicho mil veces. Cuando yo tenía la edad de ustedes, me daban 20 pesos por mes. ¡20 pesos me daban! Y vivía. Te dije que te callaras. Sí, vivías. Pero la plata tenía otro valor. ¿A cuánto estaba el dólar? No me vengas con eso, a mí que la inflación sea un rato largo. Lo que les quiero decir, que esa suma es el equivalente de lo que yo le doy a ustedes ahora. Y repito, vivía.
y todavía ahorraba, que me daba ciertos lujos. O que me sabía administrar, y tenía responsabilidad, y todavía mucho más que eso. Por algo mucho más importante. Comprendía lo que le costaba ganar ese dinero a mi padre. ¿Se dan cuenta? ¡Lo que le costaba ganarlo! ¿Terminaste? Sí, terminé. Entonces vení que te vamos a mostrar lo que compramos. No, primero vamos a comer. Nicasia, sirve el almuerzo. Che, pero esto es un combinado. Claro, tonto, ¿no te habías dado cuenta? Para bailar esta noche. ¡Ayuda! Chicos, a la mesa. ¡Elisa! Ya te oímos, Esteban, ya vamos, cuidado, Nicky. No se va a romper, sí, mamá. Con cuidado, Nicky, te lo vas a arrancar. ¿Le sirvo, señor? Sí, por favor. Por favor, chicos, acomódenlo ustedes porque ya ven cómo está su padre. Sí, mamá. Sí, mami. Agarra ya. Acá. ¿Ustedes, compañeros? Claro que sí. Pero suena estereofónico. No, me escucha, del otro lado. Ahí está. Trae los discos. No, como ustedes no compraron discos. Sí, pero están en el paquete. ¿No piensan sentarse a comer? No pueden dejar eso. Es la novedad. Son chicos. No, ya no son chicos. Ay, pero papá, por favor. Shh. Vamos, shh. ¿Pero qué te crees? Ay, Esteban, no le arruines el día a la nena, ¿crees? Vení, Katy. Feliz cumpleaños, querida. Gracias, mamá. Anda, saluda a tu padre que ya te traigo la sorpresa. Perdóname, por un momento me olvidé. Feliz cumpleaños, Catalina. Katy, papá. Está bien, Katy. ¿Qué me decís, eh? 19 años ya. Señorita, que los cumpla muy feliz. ¡Ay! Me haces doler. Te podría fijar un poco, ¿no? Mira, me lo rompiste. ¡Ay! ¡Es divino! Gracias, mamá. Agradecerle a tu padre también. El regalo es de los dos. Gracias, papá. Voy a ver cómo queda con el vestido nuevo. Permiso, permiso. Me llevo esta porquería para tirarla, porque ni para un museo sirve. ¿Porquería? Sabrá los tangazos que nos hemos bailado tu madre y yo con esa porquería. Queda. ¿No te parece fantástico? ¡Regio! ¡Ay, cómo te van a envidiar tus amigas! Vas a estar hecha una princesa. Con tal que el rey no desentone. Aunque hoy te pondrás el traje oscuro, ¿no? Bueno, Katy, a tu lugar. Deja eso por ahí y sentate. Nicky, sentate también. Vamos a comer todos juntos, como quiere papá. Voy yo, Nicasia. Debe ser de la confitería. Ay, yo también voy. Yo también, ¿qué trae? Cosas ricas, idiota, ¿qué van a traer? ¿O te crees que mamá va a comprar cualquier cosa? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. De la confitería de Esmeralda, su pedido. ¿Sirvo la torta que trajo, señor? Sí, por favor. Bien, señora. Ahora te he encargado bastante, ¿no? Sirva. Pero sí, nena. ¿O te crees que no sé calcular? Fíjate todas las bandejas que traen. Sándwich, saladitos, masas, tartenetas. Ay, yo me voy a comer esta de frutilla. Bueno, yo creo que es bueno, más rica. Bueno, pero pasen por aquí, por favor. Vas acá, Katy, anda. Descansá, que tenés que estar linda esta noche. Bueno, sí, como otra, mamá. A descansar, he dicho. Está bien. Hasta luego, mamá. Y vos, Nicky, ¿qué vas a hacer? No voy un rato aquí. No vuelvas tarde. No estamos para torta de cumpleaños, Nicasia. En esta casa lo que hacen falta son tortas, pero de las otras. Nicasia, venga pues.
Buenas tardes, don Esteban. Buenas tardes, don Esteban. Buenas tardes, buenas. Don Esteban. Buenas tardes, don Esteban. Buenas tardes. ¿Viste la novedad? Lo dejaron a prueba. ¿Para qué querés esa porquería? Pero ¿sabés lo útil que es? ¿Fernández? Sí, señor. No, nada. ¿Qué te parece? Es como si tuvieras el personal aquí mismo. Haceme el favor. ¡Fernández! Sí, señor. Ahí tenés, sin gastar un centavo. Está bien, vaya nomás, Fernández. Sí, señor. ¿Qué te pasa? ¿Andás con bronca? ¿Por qué? Por el aparatito ese. Compralo si querés. Sacate el gusto. Modernizar el negocio. Es que... ¡No! No trates de explicarme de nuevo tus ideas. No. Modernizar, arriesgate, sacate el gusto si querés. Vende televisores, estereofónicos. Ya te va a comprar uno mi mujer. ¿Ves que estás enojado? ¡No estoy enojado! Pero decime, Carmelo, ¿no va bien el negocio así como está? ¿No sacamos para vivir bien sin riesgo? ¿Para qué este afán tuyo de cambiar? Si yo no te hablaba de eso. A vos te pasa algo, Esteban, ¿eh? Es inútil, Carmelo. Cada vez me entiendo menos con mi familia. ¿No será que exigís mucho? ¿A qué le llamás a exigir? ¿A pretender que los hijos salgan derechos? ¿Que tu mujer no tire la plata? ¿Que no sea la campeona del despilfarro? ¿A querer llegar a tu casa a una hora y encontrar a la familia reunida? Oh, vos y tu puntualidad. ¿Vos sos puntual? Sí, pero no me importa que mis hijos lo sean. ¿Y te parece bien? Mira, no sé, pero por lo menos vivimos felices. Bueno, voy a hacer una recorrida. Oiga, ¿de dónde sacó eso? Me lo dio Lisa. ¿Cómo Elisa? Elisa, sí. La madre de Katy. Es macanuda, ¿eh? Muchachos, miren lo que traigo. Macanuda. ¿Dónde está tu madre? No sé, papá. ¿Cómo que no sabes? No sé, debe andar por ahí. El mío es igual de metido. ¿Llegaste, papá? Buenas noches, señor. Buenas. ¿Fuma? No, no. No fumo, no. Y menos con Rouge. ¿Vamos a bailar, papá? No. ¿Por qué? No, porque te digo que no voy a ir a hacer el payaso ahí. Dice que los invitados son muy copetudos hoy. Ah, pero otra como esta a mí no me agarran, ¿eh? Ah, no. Usted vio, señor, cómo baila. Ah. ¿Qué degeneración? ¿Quién nos pidió whisky? Aquí, aquí. ¿Qué vas a hacer? Pero... Ay, Esteban, no seas amarrete. ¿Cómo amarrete? ¿No te parece que ya tomaron bastante? Mira cómo están de alegres. Esteban, son chicos. Mira, si son chicos, dale leche. Oh. Y vos ten cuidado, ¿eh? Que me parece que ya se te fue la mano también. Mira, no hagas escenas en el cumpleaños de la chica, ¿querés? Oh, no.
¿Qué es ese bochinche? Nada, señor. Dos chiflados que bailan solos. Que estabas aquí esperándola, ¿no? Sí. Vamos. No me digas que te la estás trabajando en serio. ¿Y qué? ¿Acaso no está buena? Salí, crápula. Sos capaz de hacerle el amor nada más que para venderle un coche al otario del marido. Un momento, che. No mezclemos las cosas. Las ventas de autos a un lado y los lances al otro. Aunque me parece que esta vez me mando los dos negocios con toda facilidad. La voy a buscar. Salga de mi casa. ¿Qué le pasa? Está loco. ¡Salga de mi casa! ¡Fuera de aquí! Pero, señor, pero... ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? Debe ser eso, porque... ¡Fuera! He dicho que fuera. ¿Estás loco, papá? No hagas papelones. No te metas, Katy. Que ya se le va a pasar. ¿Qué es lo que se me va a pasar? ¿Qué se me va a pasar? A ver, dígales. ¿Por qué no les dice? Manga de moscosos ensoberbecidos. Papá, no tenés por qué insultar a mis amigos. Tienes razón, Katy. ¿Me querés decir por qué lo echaste al muchacho? Por nada. Don Esteban entiende todo al revés. Escúcheme bien, jovencito. Al primero que intente defender al basura ese que acabo de echar, ¡le rompo la cara! Está bien, señor Rossi. Pero donde no pueden estar mis amigos, tampoco puedo quedarme yo. Buenas noches. Espérame. ¿Usted se queda aquí? ¡Soltame! ¿Por qué se porta así, mamá? No sé, Katy. Supongo que tendrás una explicación. Sí, pero a solas. ¿A solas? ¿Después de haber hecho el escándalo delante de todos? ¡Ah, no! Ahora me lo explicas aquí. Aquí no tengo nada que explicar. Está bien. Humillanos nomás. Total. Pero no te das cuenta que quiero hablarte a solas. Vení, por favor. No voy nada. ¡Y soltame! Por favor, mamá. Los chicos... Yo me voy. Yo también. ¡Vamos, chicos! 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 ¿Sabe quién tiene la culpa de todo esto? ¡Los miércoles! Vaya a dormir, Nicasia. Mañana limpia. Vaya. A mañana, señor.
Elisa. ¿Te arrepentiste, Elisa? Decime, ¿no te da vergüenza hablarme después del papelón que me has hecho hacer? Pero es que vos no entendés. Ese tipo es una porquería. ¿Roberto? Sí, Roberto, sí. Mira, ¿sabés lo que dijo? Dijo que te estaba conquistando y que ibas a caer fácil. Eso dijo. No seas absurdo, Esteban. Roberto es un señor. ¿Un señor? Quisiera saber qué es un señor para vos. Algo que vos nunca vas a entender. ¿Pero cómo me podés hablar así de Roberto? Pero es que yo oí lo que dijo el hijo. ¡No te creo! ¡Lo oí! ¡No te creo! ¡Lo oí! Lo que pasa es que sos un mal pensado. ¡Vení para acá! ¡Lo oí! ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡No me digas! ¡Mentiras! ¡No me digas! ¡Mentiras! ¡Lo oí! ¡Mentiras! ¡Lo oí! ¡Mentiroso! ¡No! ¡Mentiras! ¡No me digas! Perdóname. No quise hacerlo. No sé qué me pasó. Déjame. No quiero verte más. Pero ¿qué nos pasa, Elisa? ¿Por qué no es como antes? Como hace años. Déjame sola. Señor Esteban, ¿a dónde va? Me voy. De la casa. Espéreme que me voy con usted. No, como se le ocurre, no. Claro, lo molesto. No, no, no es eso, pero estando usted aquí, yo me voy más tranquilo, ¿entiende? Sí, entiendo. No, no entiendo. Lo que entiendo, que en esta casa había que agarrar un garrote y dar leña. Pues, por favor, despacio. Y dar leña. Sí, bueno, no hablemos más de esto. ¿Y la señora, sabe? No, todavía no. Bueno, ni casi cualquier cosa, me llama a casa de mis hermanas, ¿eh? Y muchas gracias por todo. Adiós. ¡Hasta luego, Katy! ¿Qué hace, viejo? ¿Ya te vas a vender tornillos? Y así fueron las cosas, Carmelo. En fin, tal vez sea para mejor. ¿Quién te dice que solos los hijos salgan como yo no pude sacarlos? Pero, si hablaras con Elisa... No puedo, Carmelo, le pegué. Le pegué. ¿Te das cuenta hasta dónde hemos llegado? ¡Qué barbaridad! Sí, viejo. ¡Qué barbaridad! Por eso tengo que cortar por lo sano. ¿Y qué vas a hacer? Alejarme. Por lo pronto, arreglarlo legalmente. Que todo esto quede para ellos. ¿La ferretería? Es lo único valioso que tengo. Yo me puedo arreglar con cualquier rentita. En cambio, ellos necesitan mucho más. Esta tarde voy a hablar con el abogado. De paso arreglo lo tuyo. ¿Cómo lo mío? Claro, y vas a tener todo el trabajo. Hay que compensarte. En cambio yo, vas a ver la vida de soltero que me voy a dar.
Gracias, Señor, por estos alimentos. Y gracias por habernos devuelto a nuestro querido hermano. Amén. Amén. ¡Sin vergüenza! El tiempo que nos tuviste olvidadas. ¿Cómo? ¿No estuve el mes pasado? Sí, el 14. Hizo 3 meses que viniste. Pero decime, ¿esta es una hermana o es un almanaque? ¿Y esta cuánto hacía que no venía, la prima Rosita? Sí, ahora vive con nosotras. ¿Viste qué bien está? Para ella no pasan los años. Levantó la cabeza, mujer. Voy a ver la pascualina que te preparé. Siempre tan tímida esta chica. Qué alegría que te quedes aquí, nene. Bueno, no sé si se te puede llamar nene todavía. Bueno, por mí dale nomás. Ahora no me molesta. Antes sí, ¿eh? Me agarraba cada rabieta. Porque te acuerdas que yo crecí de golpe. Y pasaba por el barrio y me decían, adiós, nene. ¿Qué tal, nene? Nene. Y tenía cada cacho de pierna peluda. Esteban. ¿Qué pasó? Estamos en la mesa. Y somos señoritas. Perdona. Servime. ¿Vas a tomar más? Sí, ¿qué tienen? Un poquito nada más. Para que no se te suba la cabeza. Yo soy de pescuezo largo. Esto no se me sube ni a la corbata. Ay, Esteban, Esteban. ¿Por qué te habrás casado con esa mujer? Porque la quería. Y ahora dejarle todo. No, todo no le dejo. Le dejás la ferretería que fundó papá. El 30 de septiembre de Mayate. No. En todo caso, nos correspondería a nosotras, ¿no? No, un momento, Catalina, ¿eh? Si mal no recuerdo, la ferretería la heredé yo. Y ustedes, esta casa y todo lo demás. Y si tengo algunos otros bienes, es porque me maté trabajando. Para que esa se vea la gran vida. Y date también la gran vida. ¿Por qué no venden algún terreno? Jamás. Gracias a Dios no somos chifladas como algunas. Y podemos vivir felices en la austeridad. Si quiere hacer una fiesta, niño Esteban, ya está su cuarto listo. ¿Qué siesta? ¿Y el trabajo? ¿Pero de qué trabajo estoy hablando? ¡Acepto, Braulia! He comprendido perfectamente. Hasta el martes, entonces. ¿Quiere separarse? El abogado acaba de confirmármelo. ¿Pero él te había dicho algo antes? No. Peleábamos a veces, ustedes lo saben, pero quería separarnos. Entonces él estaba buscando una excusa. Él. Hablas de papá como si fuera un extraño. La plantó a mamá, ¿no es cierto? Y a nosotros también. ¿Qué querés? ¿Que lo sigas llamando papá? Y bueno, a lo mejor se arrepiente. No te hagas ilusiones, Nicky. Esto se terminó. ¿Y nosotros? ¿De qué vamos a vivir? ¿Te dijo algo el abogado? No entendí bien. Creo que nos deja casi todo. Pero ¿y él? ¿De qué va a vivir? No te aflijas. Que ya lo debe tener bien pensado. Papá no puede haber pensado nunca todo esto. No, qué esperanza. Seguro que se le ocurrió anoche. ¿No es cierto? Lindo regalo de cumpleaños. ¿Qué más querés? Ahora vas a tener toda la libertad que querías. Mira, hasta fumás sin tener miedo de que él te vea.
dónde vas? ¿A cambiarme? No me digas que vas a ir a ese cóctel. ¿Y por qué no? Estás loca, van a estar todos los chicos de anoche. Mejor, así se enteran y se acabó. Y vos también tenés que venir. ¿Yo? ¿Vos crees? Pero claro, mamá. ¿O pensás que sos la primer separada? Sí. No, mejor que no. Ha sido un día tan feo hoy con todas estas cosas, no. A mí qué me importa, yo voy igual. Sí, esperá. Además, fíjate, no hay tiempo, no. Sí hay tiempo, mamá. Bueno. Bueno, entonces me querés decir que me pongo... Lo que vos quieras. ¿El verde último? No, el azul que te queda mucho mejor. ¿Te parece? Pero claro. ¿No crees que me hará un poquito gordita? Pero no, ¿qué te va a hacer? Además, te deja de lo más joven. ¿Sí? Con el auto se queda usted, supongo. ¿Yo? ¿Para qué? Si siempre lo usó ella. Además, separarse de mí no es problema. Pero la separa del coche y se muere. Vea, Rosy, más de una mujer hubiera querido estar casada con usted. ¿Cómo no? Para separarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, doctor, se me hizo un poco tarde. Por favor, señora. Tome asiento. Bueno, señores, vamos a nuestro asunto. ¿Qué dice? Le deja su parte del negocio a la mujer. Ah. Él se queda con varias casas. Claro, la visita de la estación. ¡Shh! ¡Que están por firmar los papeles! ¿No atiende nadie en este negocio? Por favor, señor Marini. Sí. Buenas tardes, doctor. Hasta pronto, Rosy. Adiós, Carmelo. Adiós, Esteban. Cambiar. Hay que modernizar todo esto, Carmelo. No podemos seguir así. ¿Le parece? Pero claro. Yo vengo al negocio con muchas ideas. ¿Ah, sí? Y las pienso poner en práctica. Por lo pronto, hay que voltear esa pared y hacer un anexo para la mercadería nueva. Y de inmediato. Hay que cambiar, Carmelo. Hay que cambiar. Le aseguro que hay que cambiar. 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 ¿Cambiar? ¿No queda mucho mejor así? Realmente, este es el marco que se merecían todas estas maravillas que vendemos. Ahora sí que esto es un negocio de categoría. Don Carmelo, lo llaman por teléfono. Sí, ya voy. Permiso, Elisa. Cafecito, Esteban. Lo preparé yo mismo. Gracias, Rosita. Ay, ¿cuántos terrones? Uno. Ay. Acá. Ay. Espera. La embocamos. La mano. Ay. Torpe que soy. No exageres. ¿No le decís nada del licor que hace? Es licor de mandarina. Se hace con la cáscara. ¿Y por qué no lo haces con lo de adentro? ¿Para ahorrar? No. No te hagas el pavote, Esteban. Era una broma, querida. A él le gustaba mucho cuando venía a casa. Ah, ¿era eso lo que me daban? No. Me acuerdo que para un fin de año me agarré una borrachera. No, nene. Fue para la Navidad de 1934. Me acuerdo bien porque ese año fue el Congreso Eucarístico. Ah,
A ver, servime una copita. Sí. Se me habrán cargado con esa borrachera. No fue por eso. Fue porque esa noche te le declaraste a Rosita. ¿Yo? Ven que estaba borracho. No, no, Rosita, vení. La ofendiste. Claro, lo ofendiste, cretino. ¡Miguelito, caracho! Como siempre el mismo, ¿cómo entró sin llamar? Para sorprenderlas en sus orgías. ¡Ay, Jesús, María José! ¡Qué loco este hombre! ¿Y vos qué haces aquí? Dispará antes que estas te casen de nuevo. ¡Oh, eso! ¡A mí no me agarran más! ¿Tiraste la chancleta? ¡Así me gusta, macho! Perdón. Olvidé que había señoritas. Aunque a usted la prefiero así, azorada, con esos ojazos tan grandes. Es que con usted hay que abrir mucho los ojos, Miguel. Muy bueno, muy bueno, Margarita. Ay, Margarita, qué ganas de deshojar. Ay, Jesús, qué barbaridad con este hombre. Pido perdón, pero cada vez que entro a esta casa, siento como un calor extraño. No te hagas el vivo, solterito, que son las velas que la encienden a San Antonio. Y vos cuidate que no te las prenda Rosita. No, yo se las soplo. A propósito, ¿conoces el cuento del paisanito? ¿Cómo es, Miguel? Cuéntelo. Cállate, idiota, que es verde. El de la parva. ¡Ay, Carmelo! ¿Sabe las vueltas que di para conseguir las heladeras con el frente bordó como yo quería? Tuve que encargar 20 para que las pintaran a mi gusto. A propósito, me tiene que firmar el cheque para esta tarde sin falta. No me hable del cheque, Elisa. ¿Por qué? Nos han devuelto 3 cheques por falta de fondos. ¿Y eso qué es? Nicky no hizo el depósito que le encargamos. ¿Cuál? ¿El del otro día? ¡Ah, no! No lo hizo porque yo le pedí la plata. Total, le tenía que pedir un cheque a usted. Así que le agarré la plata y nos ahorramos ese lío. Pero, Elisa, firmar cheques sin fondos es un delito. ¿Sí? Ay, mire, Carmelo, uno de estos días me va a tener que explicar muy bien eso de los cheques porque no entiendo nada. Venga, venga, que le explico ahora. Bueno, mejor. Así yo también puedo empezar a firmar cheques. No, ahora que me acuerdo, tengo que hacer un pedido urgente. Mejor se lo explico otro día. ¡Ay, Roberto! Ni me acordaba. Hasta luego, Carmelo. Y no se olvide del cheque para la heladera bordó. ¿Le gusta o no le gusta? Y sí. Claro que me gusta. Entonces, ¿qué espera para comprarlo? Salga. ¿Hay un lío en el negocio? Mi socio dice que este mes no vamos a tener ni para pagar los sueldos. Y no me quiere firmar más cheques. ¿Y por qué tiene que pedirle? Usted tiene propiedades, bienes, una mensualidad. Sí, pero usted no tiene idea de lo rápido que me la gasto. Pero no precisa efectivo, Elisa. Usted entrega el coche viejo como parte de pago. Y firma pagarés por lo que resta. Pagaré que usted firma comprometiéndose a levantar más adelante. Mire, es como si comprara con plata en efectivo. Estamos acá. Ah, ¿creí que ya estarían comiendo? ¿Sin esperarte? Claro que no. Aunque debería llegar a horario, ¿no? Catalina, ¿dónde fuiste, nene? Y qué sé yo, por ahí. Me metí al cine. ¿Al cine? Podías haberla llevado a Rosita, ¿no? No, ¿cómo la iba a llevar? Eran películas prohibidas. Voy a apurar la comida. Y a vigilar unos suspiros de monja que es expresamente para vos. No, no, por mí no te molestes, que... Pero, digo yo, ¿no les parece que Rosita está haciendo demasiadas cosas expresamente para mí? Supongo no tendrá la mala intención de querer casarse conmigo, ¿no? No te quisieras. Que la boca se te haga a un lado. ¿Por qué? No vas a quedarte solo toda la vida, ¿no? Ya lo hablamos con Margarita. Hay que pedir la anulación papal de tu matrimonio. José María lo consiguió. ¿Te acordás que estaba casado con la loca aquella? Bueno, consiguió la anulación y poco tiempo después se casó con una muchacha muy decente. Una ceremonia preciosa.
preciosa. Por acá debe estar la participación. Fue en septiembre. No, en octubre del año pasado. Aquí está. ¿Ves? ¡Ay, qué casualidad! Hoy hace justo 9 meses. No tuvieron chicos, ¿no? No, ya la podés romper. Es un control, ¿sabes? Pues sí, José María consiguió la anulación papal y... ¡Basta! No pienso pedir ninguna anulación y me hacen el favor de cambiar de tema. ¡Ay, qué nervioso estás! Es que es malo estar ocioso. Si querés, mañana podés arreglar el jardín, que está muy descuidado. La falta de hombre en la casa, ¿sabes? También podés cambiar unas tejas rotas que en el desvase llueve. O arreglar la canilla del lavadero que pierde. O blanquear el gallinero que hay piojillo. O ayudarme a plantar las begonias. ¡Basta! ¡Basta! ¡Estoy lleno! Estoy lleno de comer. Ya estoy en el centro. Estoy cansado. Quiero dormir. ¡Quiero dormir! ¡Mira, cama sin abrir! ¡Vamos, Margarita! ¡Ay, cámara la celosía! ¡Ay, falta cama de la jarra! ¡Rosita! ¡Ay, al carro! Una sola almohada, Rosita, es más sano. ¡Déjese el almohador ahí! ¿Qué te pasa? ¿Vos no estás bien? ¡Estoy perfectamente bien! No. Vos no estás bien. Tenés jaqueca, Esteban. Hay que curarte enseguida. Con esta aspirina vas a quedar como nuevo. No quiero aspirina, quiero que me dejen en paz. No, señor. ¿Usted se la toma o nosotras no nos vamos de aquí? Ah, ¿no? Está bien. Entonces me saco los pantalones. ¡Oh! Y me los saco nomás. ¡Rosita, vamos! Soy yo, Esteban. Voy al baño. ¿Cómo? Debajo de la cama no tenés la... Sí, pero es chica. ¡Dios mío! En vez de aspirina le dimos purgante. Me diste un gran alegrón con tu llamado, viejo. ¡Ja, ja! Ahora sí que vas a saber lo que es la vida de soltero. ¡Meta, farra corrida! Le tenía ganas, pillín. No, ganas le tengo, no te lo voy a negar. Lo que no sé si llego a tiempo. ¡Justo a tiempo! Me pescaste arreglándome para salir. No digo, no sé si llego a tiempo con los años. ¡Pero dejate de años! ¡Pero si sos un pibe! La misma edad que yo. Vení. Podés poner tu ropa en ese placar. Decime, ¿y dónde voy a dormir? Después te preparo el sofá del living. Che, no lo podríamos preparar ahora, me muero de sueño. ¿Ahora? ¿Eh? Pero vos sos loco. La noche recién empieza. Te pones las mejores pinchas y me acompañás. La vida de soltero, viejo. ¿Te parece? Pero es claro, querido, acompáñame que ya te tengo preparado el fixture. ¿Y contra quién jugamos? Contra las mejores chuchis de Buenos Aires. ¿Qué te parece? Acompaña para allá. Pero esto es una nena de sexto grado. Sí, en graduación alcohólica. Vamos, oíme. Y cuídate de esta nena, que ya está recibida. ¿Qué te parece? Mira, es una bomba. Y vos, mirá qué mercadería que te traje. Recién separado y con unas ganas bárbaras de Lola. Sí, sentate que ya vengo. Permiso. ¿Vos tenés ganas de Lolas o de Lolitas? ¿De qué? Nada, como yo me llamo Lolita. Ah. ¿Y vos, cómo te llamás? Mira, nena, yo me llamo Esteban. Pero cuando entremos en confianza, me podés tratar de usted y llamarme señor Ross. Uy, qué chistoso que sos. Vení, vamos a bailar. No, vení, yo no bailo. No, vamos, escúcheme. Vamos, no, pero es que no. Vamos. ¿Cómo?
¡Con qué enfermera turno de noche, eh! ¡Hijo verde, no le da vergüenza! ¡A sus años! ¡Usted es el responsable! ¡Déjamelo a mí, papá! ¡Canalla! ¡Te voy a enseñar! ¡Métete con una criatura! ¡No tiene vergüenza! ¡Pero quién te cree esa! Usted es el responsable. Si su hija anda haciendo copas por ahí, usted es el responsable por no haberla educado como corresponde. En cuanto a ustedes, hombres grandes, padres de familia, lindo ejemplo para sus hijos, ¿no? ¿Saben qué tendría que hacer? Llamar a sus hijos para que vean los padres que tienen. Pero no, sería demasiado humillante para esas pobres criaturas que no tienen por qué pagar las culpas de sus progenitores. Miren, háganme el favor. Váyanse rápido antes que me arrepienta. Ah, linda vida de soltero. Gatito mimoso. Miguel. Miguelito querido. Miguel. Miguel. Come on. No. Preso, no. Preso. Oiga, ¿usted quién es? Yo soy la novia de Miguel. ¿Y usted? Yo no. Soy un amigo. Diga, ¿me permite? Uy, disculpe. Es que estoy tan nerviosa. Justo hoy que me dieron franco y pude venir a esta hora. Le hablé hace un rato y me dijo que me esperaba. Y ahora no está. Es un desgraciado. Bueno, cálmese y vaya a lavarse la cara. ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora si no le toca? Esta es la hora que toma el desayuno con la vecina de arriba y si me pesca con esta... ¿Otra más? Lo que será este departamento más tarde. Ahí viene. No le abras. Atendé la voz mientras yo tranquilizo a la otra. ¿Y qué le dijo? Miguel. Ay, Miguel, salí. No seas tan mimoso, querés. No se asuste.
No, yo soy un amigo de Miguel. Eso. ¿Un amigo? Sí. Un amigo. Mucho gusto. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y Miguel? Se está vistiendo. Ahí está. ¿Vistiendo? Sí, sí, se está. Tal vez para recibirlo a usted, para estar más elegante. Usted se lo merece. Ay, gracias, diga. Usted es más gentil que Miguel. Y eso que yo soy la novia. ¿Novia? Y sí, mientras mi marido no me dé el divorcio. No, se está vistiendo. ¿Y? Y todavía no está vestido. Déjame. Te digo que vino la mujer de Esteban. Sí, pero lo que no me decís es por qué estás ahora aquí y en pijama. Ahí adentro hay una mujer. No, ¿cómo se le ocurre? Es la radio. ¿Cómo va a pensar Miguel en otra teniendo una novia como usted? Ay, qué amable que es, diga. Debe ser una buena pieza usted, ¿eh? ¿Yo? Escóndete ahí adentro. ¿Y qué importa que me vea la mujer de tu amigo si yo no tengo nada que ver con él? ¿Ah, sí? ¿Y no se lo va a creer? Escóndete, que lo cierro. Eso te pasa por tener amigos calaveras. ¡Mi amor! ¿Cómo no estás vestido? ¿Y qué? ¿Estoy desnudo? Trajo cositas ricas. Ah, no. Esta factura está vieja. Lo compré recién. Ah, no. Ese parador es un vivo. Esta factura está vieja. Anda a cambiársela. ¿Ahora? Y no pretenderás que yo vaya así. No, anda a cambiarla. Claro. Anda a cambiarla. Voy. ¡Mi marido! ¿Mi marido? ¿El marido? ¡Arizona! ¡Te digo que hablas! ¿Pero qué pretexto le diste hoy? Y... que venía el pedículo de al lado. El pedículo hace 2 meses que se mudó. Con razón, me miró tan desconfiado. ¡Abrí, Clota! ¡Voy a la puerta abajo! Linda la vida de soltero, ¿eh? ¿Y ahora qué haces? Yo me escondo. Viejo, haceme otra gauchada. Sálvame de esta y te hago un monumento. Sí, un mausoleo. Sí, sí, lo que vos quieras. ¡Abrí, te digo! ¡Abrí, Clota! Déjeme hacer a mí. ¿Qué me hace atrevido? Déjeme, qué atrevido. Déjeme hacer a mí y escóndase ahí. Escóndase. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Esa aquí! Y yo escondida por esa. ¿Usted es el marido? Sí, señor. Entonces venga conmigo. Así se la lleva, señor. Porque me tiene harto, mire. Hasta que... ni factura fresca capaz de traerme. Mire, pase, señor. Pase y se la lleva. Pase, pase. Perdón. Perdone, señor. Perdone, señor, pero esta no es mi mujer. ¿No se la lleva? No, señor. ¿Qué sonso? Oye, ¿está seguro que no es? No, señor. Pero entonces a esta no me la saco más de encima. Lo lamento, señor. Créame que lo lamento. Estuviste fenómeno, viejo. ¿Cómo se te ocurrió? Y fácil, viejo. En estas cosas lo principal es tener la conciencia tranquila. Te dije que no pisaras más este departamento. ¡Te sacaba los ojos! ¿A quién vas a sacar los ojos vos? ¿A quién? A vos, ¿me entendiste? ¡A vos! ¡No, chicas, esperen! ¡No! ¿Qué andas buscando? ¿Casarte con Miguel? Calma. ¿Y vos qué buscás? ¿Quedarte con el departamento para que lo deje tu marido? A mí no me vas a insultar, ¿eh? ¡Claro que te quiero decir todo lo que se me antoje! ¡Chumita! ¡No, chicas, no! ¡Qué justo a mí, ahora! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Se lo tiene merecido para un travestido! ¡Me voy de esta casa! ¡Nunca más lo veré! ¡Sí, yo también me voy! ¿Tienes que no sola te vas a ir? ¡Yo también me voy! ¡Sí, señor, me voy! Gracias, viejo. Qué bien me arreglaste el lío, ¿eh? Sí. Tomá. Dice que no las van a usar nunca más. Pero, che, está bien la vida de soltero y todo lo demás. Pero, ¿a cuánta le diste las llaves? Y a estas dos nada más. Bueno, a esta le di la de la puerta de servicio para que no se encontraran, ¿sabes? ¿Qué tal, querido? Hola. 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 ¿Se conocen? Esteban, un amigo, Pichicha. Encantado de conocerte.
Pichicha tiene una amiga macanuda, ¿sabes? Baila como los dioses. Pero mirá, se me ocurrió que esta noche podíamos salir de farra, los cuatro juntos. ¡Meta farra corrida! Los años jóvenes se pasan y no vuelven nunca más. Yo compuse la vizcaína para las señoritas. ¿Y los señores? A mí me trae una buena cazuela de mariscos. Pues para mí también. ¿Cómo? ¿Y los chinchulines? Ah, los chinchulines de la casa son muy buenos, señor. Sí, pero los del señor no. ¿Sos loco vos? Después de las copas que anduvimos tomando. Mozo, cazuela de mariscos para dos. La dispepsia. ¿Querés que te diga una cosa? Sí. Yo también tengo la cazuela. Digo, la dispepsia, la miseria. Sí, vamos a casa. No, ¿y nosotros? Claro. ¿Y si quieren venir a cuidar al viejito? ¡Sos loco vos! No le hagan caso, chica. Y vamos a seguir bailando. ¡Ay! Abandono. Tengo la cintura en la miseria. Pero no puede ser. Si recién empezamos. Sea buena, ¿me acompaña a la mesa? Bueno, vamos. Ah. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Te sentís mal? No, no. Un poco cansada nomás. Esto la va a reanimar. No, gracias. Yo sé cuál es el mejor remedio. Por otro lado, yo estoy muerto de sueño. No podríamos llamar a una enfermera para eso. Falta mucho todavía. Como litro y medio. Oh. Te dije que no comieras cazuela. Linda la vida de soltero, ¿eh? Esta será su habitación. Amplia. Puerta al baño, casi privada, compartido con la pieza que ahora está vacía. Buen armario, ventana a la calle.
¿Qué? ¿Algún mosquito? La resonancia. ¡No! ¡No abra! Quiero oscuridad y silencio. Bueno, cualquier cosa me llama. Descuide, no la voy a llamar. Ah, y que nadie me llame a mí, ¿eh? Quiero dormir por lo menos hasta mañana. ¿Hasta mañana? Bueno, hasta cuando usted quiera. Ay, Dios mío, ¿la que me espera? Con razón la mujer lo echó de la casa. ¿Hola? Ah, a Carmelo. Y bueno, no fui. El negocio se va a fundir porque yo falté 2 días. Y bueno, Carmelo, porque no tenía ganas. Le tengo alergia a ese negocio. Y bueno, mañana es lo mismo, ¿no? ¿Qué esperen? Ya se les pagará. Hasta mañana, Carmelo. ¿Por qué se piensa? Que soy empleada de él. Inútiles. Lo único que saben es vender tornillos, porque lo que es heladera, ni una han vendido. ¿Qué me mira usted? ¿Yo? Nada. Estoy esperando que me diga cuántos platos hay que poner hoy. ¿No ve que estoy sola? ¡Vuelvo enseguida! Ponga el de Katy, ahí llega. Qué apurada llegar, todavía no está la comida. Vine a buscar el traje de baño, nos vamos a la quinta de Beba. Ah, ¿quiénes van? Marcelo y el grupo de siempre. ¿No te enojas si te dejo sola? Pero no, querida, anda, divertite. Gracias, mamá. ¿Algo, Nicky? Vengo del negocio. Carmelo te esperaba. Sí, ya me habló. Sabes que eso va para el diablo, ¿no? Hablas igual que Carmelo. Ya sabía yo que esto iba a pasar cuando empezaste a meter la nariz en el asunto. Pero mamá, ¿vos sabés la cantidad de pagarés que hay que levantar este fin de mes? ¡Ay, que los pague! Para eso tenemos contador y qué sé yo cuántas cosas más. Que estudien la forma, que embromar. ¿Pero qué crees que estudien? Lo que se necesita es plata, mamá. ¿A mí qué me cuentan? Cuando doy ideas para el negocio me miran como si estuviera loca. Y cuando tienen problemas me los quieren pasar a mí. ¡Ah, no! ¡Gracias! Yo no me voy a amargar la vida por ese inmundo negocio. No, no. Bueno, mira, mejor olvidemos este asunto y vamos a almorzar. No, yo no tengo una cita. ¿Vas a tardar mucho? Yo te espero. No, es que no sé cuánto voy a tardar. Hasta luego. Está bien. Yo almorzaré sola, como siempre. Hasta luego, mamá. Adiós, querida. Como escuché que la dejaban sola... ¿Y qué hay con eso? ¿O acaso pretende juzgar a mis hijos? ¿No ve que viven más felices, más libres ahora? ¿Acaso el padre les daba los gustos como le doy yo? ¿La vida no es mejor aquí, ahora? Y basta. Sírveme el almuerzo. Sí, sí, señora, sí. ¿Comieron bien? Sí, señora, sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana, señora, que descanse.
Buenas noches, doña Eugenia. Buenas noches, don Fermín, que descanse. Gracias, señora. Buen provecho. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, señora. Buenas noches, señor Rossi. Que descanse. Gracias. ¿Qué le pasa a una Eugenia que la noto tan nerviosa? No, un poco apurada, nada más. Como esta noche llegan los estudiantes. ¿Qué estudiantes? ¿Cómo? No le había dicho nada. Unos chicos del interior, universitarios. ¿Y cuántos son? Les tengo alquiladas unas pocas habitaciones, pero no se preocupe que ni los va a sentir. La pensión culera, señor. Solo nos acordábamos que había otros pensionistas. Está bien. Váyanse a dormir, entonces. Y los del comité de recepción, que se vuelvan a sus casas. No, señor. Sí, vivimos todos aquí. ¿Todos? Así que eran unos pocos estudiantes, ¿no? Yo le dije que tenía alquilado unas cuantas piezas. Usted no me preguntó cuántos estudiantes ponía en cada una. ¡Preciso! ¿Te acordás cuando tiraste una sola bolilla y aprobaste química? ¿Qué? ¿Sacó justo esa? No, ¿qué voy a sacar? Este les habló de cualquier cosa y le ganó por cansancio. ¡Qué cara rota! Sí. Acordate cuando dijiste que el número de masa de un átomo es la suma de los protones de las bombas de crema. ¿Y qué tiene? Me equivoqué de masa. Además, el tipo se rió porque se dio cuenta que yo sabía. ¿Qué vas a saber? A ver, ¿cuál es el número de masa? El número de masa de un átomo es... El número de masa consiste... El número de masa de un átomo es el resultado de la suma de protones y neutrones que contiene su núcleo. Es siempre un número entero. Si bien todos los átomos de un mismo elemento químico tienen el mismo número atómico, pueden diferir en el número de masa, o sea, tener un número distinto de neutrones. ¿Es así? ¿Usted es profesor? Oh, no, pibe. Quédate tranquilo. Quédense tranquilos todos. ¿Y cómo sabe tanto? De tomar la lección a mi hija. ¡Qué memoria prodigiosa! No, es que Catalina se pasó 2 años jorobando con la misma materia. La bocharon 3 veces. Después abandonó. Disculpe, señor Rossi. Lo busca un señor Carmelo. ¿Aquí? Sí, señor. Le tapo la taza para que no se enfríe. Gracias, Pedro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es una locura. ¿Y esto es todo lo que se debe? ¿Y te parece poco? ¿Poco? ¡Ja! Poco. Te lo pregunto para saber si anotaste todo. Sí, todo. ¿Pero cómo la dejaste, Carmelo? Yo sabía que se estaba metiendo en el negocio, pero no que llegáramos a este desastre. ¿Y qué iba a hacer? Las ideas que trajo eran buenas. Volvé al negocio, Esteban. No puede ser. Vos sabés que no puede ser, a menos que ella me lo pidiera. Te callás porque sabés que no me lo va a pedir. Entonces yo voy a tener que vender mi parte. No, Carmelo, no digas eso. Aguanta un poco más, a ver si la sacamos adelante. A lo mejor Elisa reacciona. ¿Reaccionar? El día menos pensado se le ocurre vender aviones. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué más querés? Le decís que hay que probarlos y cuando están arriba, abrís la puerta y la empujás. Pero sin paracaídas. Está bien, yo espero un tiempo, ¿eh? Pero no mucho.
Gracias, viejo. Hasta pronto. Chao. Yo voy a buscar una solución. Si no alcanza, le va a andar cerca. Disculpe, señor. Como estaba sin llave. Pues el esto no voy a cerrar, ¿no? Claro. Así que le gusta el mate. Nosotros estamos tomando. ¿Por qué no viene un rato y nos acompaña? Macanudo. Yo pongo el agua. Esta mañana me quedé con una curiosidad, señor. ¿Usted es el padre de Katy Rossi? Sí. ¿La conoces? Sí, hicimos el primario juntos. Ya me parecía recordar lo de la ferretería. Ah, así que vos sos de por acá. Sí, soy hijo de Domenici, el rematador. ¿Del viejo Martín? Sí. Pero mirá lo que es el mundo. Sí, ¿y este también es por acá? No, yo soy de Villegas y a mucha honra. ¡Ja! Menos mal. ¿Y vos por qué vivís aquí? Me fui de casa. Pero no me escapé, ¿eh? Fue un poco de común acuerdo. Aunque papá se enojó bastante. ¿Y por qué te fuiste? Para poder terminar la carrera. Yo quiero ser ingeniero y él quería meterme en el negocio. Si a mí no me gusta vender terrenos, ¿qué culpa tengo? Sí, pero no por eso te tenés que ir de tu casa. Las cosas se hablan. Usted no entiende. Con papá no se puede hablar porque no razona. Él manda o castiga. No sabe hacer otra cosa. Me quitó la mensualidad para obligarme a bajar la cabeza. Ahora trabajo para pagarme los estudios, la pensión y me siento mejor que en casa. Porque allá, él quiere manejarme a la antigua. Dice que en su casa manda él. Y es cierto. Porque la casa parece un cuartel. Comer a hora fija, levantarse a hora fija, acostarse a hora fija. Y eso está muy bien. Porque ustedes ahora están muy cocoritos. ¿Y con tal de llevarle la contra a los padres? Yo no, señor, ¿eh? Y mis padres se llevan muy bien conmigo. Mirá qué sufrida la gente de campo, ¿eh? Y lo que te pregunté antes no me lo contestaste todavía. Es que usted simplifica demasiado el problema. Y la cosa no es así. ¿Qué más quisiera yo que conversar con mi padre y que nos entendiéramos? ¿Y cómo podés conversar conmigo entonces? Porque usted es distinto. ¿Te parece? Sin embargo, mis hijos tampoco me entienden. O tal vez yo no los entienda a ellos. ¡Es Marcelo! ¿Qué tal? ¿Cómo está Elisa? ¿Para dónde iba? A casa, ¿y ustedes? A buscarte. ¿Qué tal, Elisa? Hola. Tanto tiempo. ¿Cómo anda el coche? Ah, fantástico. Mejor que las cuotas. ¿Sabe que pensé mucho en usted? ¿Sí? ¿Que tiene miedo que le choque el coche? Al contrario. Tengo entendido que es muy buena volante. ¿Por qué no le haces una demostración, mamá? Marcelo nos invita a dar una vuelta. Mejor vamos a tomar el té. Conozco un lugar nuevo sensacional. ¿Me lleva? Encantada. Yo le indico el camino. Maneja muy bien. Es que el coche es muy bueno. Ah, yo solo me ocupo de cosas buenas. ¿Cómo? ¿Vende otras cosas también? No, era un piropo. Ah. No veo el coche de Marcelo. ¿Los esperamos? Bueno, pero no en la ruta, es peligroso. Voy a la ruta a ver si vienen. No, no, voy yo. En realidad, ¿para qué? Si de aquí los vamos a ver. Sí, tiene razón. Oiga, ¿qué le pasa? ¿No te das cuenta? Yo no le permití tutearme. Déjate de prejuicios. Y no tengas miedo que tu hija no va a venir.
¿Dónde está Katy? No hablemos de Katy. Hablemos de nosotros. No, Marcelo. Te equivocaste conmigo. ¿Qué pasó? ¡Te falló el otro, vieja loca! Soy una mujer decente y casada y que tengo un marido que le puede romper el alma. ¿Qué pasa, Nicasia? ¿Cómo que pasa? Es con mamá y Katy. Usted estaba adelante. ¿No vio que entraron llorando? Ah, no sé. Pero yo tengo que hablar con su padre. ¿Con papá? Sí, por el bautismo de mi nietito. No, Nicasia. Usted quiere hablarle de otra cosa. Y me lo puede decir a mí. ¿Pero qué quiere que le diga? ¿No vio a su madre? ¿No vio a su hermana? ¿No sabe lo que dicen los vecinos? ¿Qué no? ¿Qué dicen? Dicen. No se imagina lo que dicen. Tema. Ah. Por favor, Nicasia, ¿qué dicen? Dígame lo que dicen. Perdóneme, pero yo creí que usted se había dado cuenta. No sé, dicen que ella y su hermana salen mucho y con hombres. Pero eso es absurdo. Katy tiene novio y mamá... ¿Usted sabe algo, Nicasia? No, yo no sé nada. Pero a uno le cuentan cosas. Usted vio cómo volvieron, ¿no? Algo pasó. Yo tendría que avisarle a su padre. No le avise nada, Nicasia. Yo estoy aquí. Mamá, ¿qué está pasando? ¿De qué hablas? De las salidas de ustedes. Las comenta todo el barrio. Lo único que falta... Que prestes oídos a los chismes del barrio. Por eso te pregunto a vos, mamá. Para saber la verdad. Porque vos sabés lo que dicen. No me interesa. Y no quiero que te metas en mis cosas, Nicky. Soy bastante grande como para defenderme sola. Y si no, que te lo diga tu hermana. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Katy? Entró llorando, mamá. Y vos también. Ah. Además, espías a tu hermana y a mí. No, mamá. Y contestame. ¿Qué pasó con Katy? Algo que es para su bien. Rompió con el novio. ¿Por qué rompió? No tiene importancia. Está bien. Voy a hablar con Marcelo, entonces. No, Nicky, por favor, no quiero escándalo. Es que a mí me corresponde hacer eso, mamá. Está de por medio el buen nombre que nos dejó papá. ¡No, Nicky! No hagas otro escándalo como el de tu padre.
Si no se quiere el escándalo, no hay que dar motivos. ¡Mocoso atrevido! ¿Te crees que aquí vas a sermonearme como querés hacerlo en el negocio? El buen nombre. Si a tu padre le interesara tanto el buen nombre, estaría aquí para defendernos. Ahora estoy yo. ¿Qué pasó, mamá? Haceme el favor de no preguntarme más cosas. Ocúpate de lo tuyo y déjame tranquila. ¡Nicky! ¿A dónde vas? A ocuparme de lo mío. A ver el teléfono de ustedes. Es tuyo. 791-7092. ¿Hola? ¿Eh? Sí, sí, vive aquí. Yo anduve buscando por todos lados y... cuando lo encontré en el bar, lo agarré trompadas. Pero decime, pichón de bestia. ¿Vos te crees que en la vida todo se arregla trompadas? No, papá. Pero él se quiso propasar con Katy. De cualquier modo, lo que has hecho es muy serio. Rompieron media huesquería. Ya sos un muchacho grande. Decime, ¿a vos no te quitaron el cinturón? Desorden, escándalo, resistencia a la autoridad, lesiones 89 en riña, daños y perjuicios y alguna cosita más. No se dejaron ni una por hacer. Pero quédese tranquilo, amigo Rossi, que ya está todo arreglado. Todo arreglado, menos la cara de este. También, ¿cómo habrá quedado el otro? No, papá. Yo quedé peor. Gracias, doctor, por haberme traído y por todo lo que me ha contado. Pero ojo que no se entere tu padre, porque si no vamos a ser dos con los ojos en compota. Adiós, Nicky. Adiós, doctor. ¿Qué te pasó, Nicky? Nada, mamá. Estoy bien. Espera. Nicky. Te digo que estoy bien. Te peleaste con Marcelo. Te dije que no armaras escándalo. No pasó nada, mamá. Me soltaron enseguida. ¿Cómo te soltaron? Te llevaron preso. Sí, mamá, pero no hubo problema. Papá fue con el abogado. ¿Tu padre? ¿Cómo se enteró? Yo lo llamé. Claro. Y la imbécil de tu madre esperándote toda la noche. Como yo soy incapaz de hacer algo útil por mis hijos. Yo no he dicho eso, mamá. Pero lo pensás. Esteban se sentirá muy feliz sabiendo que es imprescindible. Ahora que le ha dado por preocuparse de su hijo. No seas injusta con papá. No seas injusto vos conmigo. Anda, busca a tu padre y quédate con él si tanto te preocupa. A mí déjame. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Mamá! ¡Mamá! Estamos todos locos. ¿Es cierto que papá te fue a buscar? ¿Y te ayudó? Él nos está ayudando a los tres. Él me lo contó el abogado. Hipotecó las casas que le quedaron para levantar los pagarés de mamá. Mira... hay muchas cosas que tengo necesidad de contarte. Gracias, Nicky, por ese ojo en compota. ¿Sabes? Yo también tengo muchas cosas que contarte. ¡Un momento! Yo hago de juez, pero primero díganme de qué se trata. Ellos quieren llevar la pelota al picnic. ¿Y qué hay? ¡No puede ser! Juegan al fútbol y nosotros nos aburrimos. ¡Déjala!
filtrado. ¡Un momento! ¡Un momento! Tengo la solución. ¿Por qué no arman un cuadro y le llenan la canasta? ¿Cuadro de qué? De fútbol. No se animan a ganarle estos crudos. ¡Claro que nos animamos! ¡Qué rancio! ¡Jugamos bien! Sí, total. Después la barremos en 10 minutos y seguimos. Un momento, no levanten presión otra vez. Oh, ustedes, muchachos, recuerden que no hay que jugar juego violento, ¿eh? Acuérdense que las chicas tienen que terminar el partido con las piernas sanas. Y vos, ojo, ¿eh? Cuidado, que los muchachos tienen que terminar también con las piernas sanas. ¿Y qué jugada le referí? Yo propongo a don Esteban. Ya hablaste vos. Cualquier cosa, pero de referí no. Yo quiero una muerte tranquila. Nosotras lo nombramos nuestro director técnico. Le vamos a hacer un buzo con las iniciales. Le tomo la palabra, ¿eh? Azul con las letras blancas. ¡Marcado bigote, que está en Orsay! Perdón, ¿qué es Orsay? Eso. Yo creí que eso era un gol. Así el partido se pone más parejo.
¡No se deciden! ¡No vienen a la fiesta! ¡Sí, nosotros vamos! ¡Hasta luego, mamá! ¡Adiós, chao, papá! No sé qué les dio por... ¿Estuvo lindo el bautizo? Sí. Bueno, ¿para dónde vas vos? Para casa. Y yo a la mía. Bueno, hasta pronto, Lisa. Hasta pronto. Esteban, tengo que hablar con vos. Te propongo que por el momento dejemos de lado los sentimientos personales. Sí, sí, claro. Antes que nada, gracias por haber pagado mis deudas. Ya te fueron con el cuento. Habían prometido no decirte nada. Son incapaces de cumplir una promesa. No te olvides que aprendieron mucho conmigo. Bah, no, no hagas esa clase de chistes. Es la verdad. Yo soy incapaz de cumplir nada. Elisa... Espera, que aún no te lo dije todo. Necesito que vuelvas al negocio, Esteban. ¿Yo? No, de ninguna manera. Salva el negocio para los chicos, Esteban. Yo hice muchos disparates y me siento incapaz de seguir adelante. No hables pavada, que ya pasaste lo peor. Tenés la experiencia de las macanas que hiciste. La ayuda de los chicos, que ya le están tomando cariño a la cosa. Y además lo tenés a Carmelo. Carmelo vendió su parte. ¿Cómo? Carmelo no puede haberme hecho eso. Yo le pedí... Carmelo tiene familia. ¿Qué querés? ¿Que se arruinara conmigo? Pero, ¿a quién le vendió? No lo sé. Ni tengo ganas de saberlo. Yo no quiero seguir más con ese negocio, Esteban. Está bien. Yo te voy a ayudar. Gracias. Pero nada más que hasta que te entiendas con tu nuevo socio. ¿Doctor Sani? Sí. Llegaron. Que pasen. Señora De Rossi, le presento a sus nuevas socias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tome asiento, por favor. Perdóname, Esteban. ¿Cómo perdóname? Estamos salvando el negocio que fundaron nuestros padres, Carmelo. El 30 de septiembre de... ¡Cállate! No tenés por qué opinar. Vendimos nuestros terrenos, porque ya que vos no supiste defender esta casa, nosotras estaremos ahora acá para hacerlo. Para controlar a esa. Esa, esta, tiene nombre. ¡Qué ofendido! Por lo visto ya se arreglaron de nuevo. Es cierto eso, Esteban. ¡Cállate, querés! ¿Qué te importa si se arreglaron o no? Por favor, señoritas. Como les dije, el trámite de hoy es simple. Ahora le toca firmar a ustedes. ¿Sabés, nene? Yo siempre pensé que se iban a reconciliar. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. No digas pavadas. La voy a ayudar en el negocio, pero nada más. Así que la vas a ayudar a... a tu mujer contra nosotras. Contra tu propia sangre. Vos sabrás lo que haces. Pero anda sabiendo que ahora tendrás nuestro control como socios iguales que somos. Vení, firmá. Doctor, ¿cómo hay que hacer para que conste que cedo la administración de la parte que me corresponde a mi hermano? ¿Qué decís? Doctor. Deje tres renglones en blanco a firmar. Yo lo arreglo después. ¡No! Vos no me podés hacer esto. Tenemos que quedar de igual a igual con esos dos. Estoy harta de que me mandonees, Catalina. Ya hablaremos en casa. ¿Por mí? ¡Qué genio tan odioso que tiene! Hasta pronto, doctor. Hasta pronto. Su firma, señora De Rossi. Hasta prontito, nene. Gracias, Margarita. De nada, nene. Ah, me haces un favor. En el frente, debajo del nombre del negocio, hacele poner fundada el 30 de septiembre de... Oh, bueno, cuando me acuerde te llamo. Adiós, Esteban. Ahora me voy más tranquilo. Decime, ¿no pensarás que todo esto fue un arreglo de familia para sacarte de la sociedad, no? Por favor, ¿cómo voy a pensar eso? Chao, adiós. No, es que no quisiera que te fueras ofendido. Perdóname. Al contrario, perdóname vos.
Acabo de comprar la ferretería de la otra cuadra. Adiós, señora. Adiós, doctor. Bueno, todo en orden. Mañana empezaremos con los trámites definitivos. Adiós, amigo Rossi. Adiós, doctor, y gracias por todo. En tu sitio. Ah, no. Yo no quiero saber nada con este negocio. Además, vos me prometiste ayudarme. Ya te ayudé. Tenés que quedarte, Esteban. Este es tu sitio. Si lo nuestro terminó, mala suerte. Ahora la que va a irse soy yo para no complicar malas cosas. Pero acá, el que tiene que seguir sos vos. Por tus hijos. Y por tu hermana que te ha confiado su parte. Está bien. Todo sea por mi hermana. Bueno, me voy entonces. Anda. ¿Nada más? Nada más. Esteban. ¿Sí? No, nada. Adiós, no más. Adiós. La cena a las 9. Y a ver si hoy somos puntuales, ¿eh? Deje Nicasia, voy yo. Debe ser de la confitería. Oh, yo también voy. Y yo. A ver cómo lo han hecho. Ay, no. Buenas noches, señora de la Esmeralda. A ver, a ver. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Chicos, no toquen! ¡Feliz cumpleaños!